Aquí tengo cebolla morada, la mitad. La corté en julianas. Unos trocitos de pepino. Y un poquitín de sal. Ay, creo que le puse mucha sal, pero bueno. Ahora sí vamos a licuar. Hola, ¿cómo les va? Yo soy Sabi y el día de hoy te traigo esta rica y deliciosa receta. ¡Vamos a comenzar! Les voy a decir los ingredientes. Tengo aquí cilantro, una ramita de cilantro, un pepino, pepino cortado así en rodajitas. Tengo setas, a esto le llaman pétalos de setas, pero finalmente son setas. Esta cajita trae 250 gramos, pimienta, jugo de limón. Tengo coco, aquí tengo cebolla morada, la mitad, la corté en julianas, un medio chile jalapeño sin semillas, ahorita le voy a quitar las semillas, un tomate verde y eso que ven ahí de lejecitos es chile habanero, un chile habanero. Y obviamente la sal, pero yo casi no utilizo sal, le voy a poner muy muy poquita. Entonces lo que voy a hacer es desmenuzar las setas y luego nos vamos a la licuadora para hacer nuestro marinado. Bueno, entonces ahora vamos a licuar el jugo de limón. Primero el jugo de limón. Yo hice media taza, pero ustedes si quieren pónganle una taza de jugo de limón. Yo no le calculé bien, pero todo el limón que quieran. Las ramitas de cilantro ya desinfectadas, unos trocitos de pepino, yo creo que con eso, unas poquitas de cebolla, cebolla morada, el tomate verde, porque nunca se puede dejar de amarte. Ahí va el tomate verde. Déjenmelas acerco más porque creo que no se está viendo. Ok, tomate verde. ¿Qué más? Los chiles. El chile habanero, manéjenlo con mucho cuidado porque es súper picoso. De hecho, esto va a quedar muy picoso, ¿eh? El chile jalapeño, la mitad. O del chile serrano si tienen, del que ustedes gusten. Ok. ¿Qué más? La pimienta. Un poquito de pimienta molida. Y un poquitín de sal. Ay, creo que le puse mucha sal, pero bueno. Ahora sí vamos a licuar. Ok, entonces ahora sí vamos a preparar nuestro aguachile. Le voy a agregar, bueno, ya están ahí las cebollas. Le voy a agregar las setas desmenuzadas. El coco. El coco. El pepino, eso sí, mucho pepino,
Ok, y ahora viene la mezcla. Y ahora viene nuestro marinado. Aderécenlo a su gusto si le falta sal. Le voy a agregar un chorritín de salsa inglesa. Eso ya complementa los sabores. Bueno, lo dejamos marinar media hora y regreso con ustedes. Chicas, ya por último hay que agregarle aceite de oliva. Deli, deli. Unos cuantos chorritos de aceite de oliva que a mí me encanta. Yo utilizo este que es sabor a ajo, sabe súper delicioso, me encanta porque además cocino y aderezo mis platillos. Y para decorar, pues hay unas ramitas de cilantrito. Bueno, lo siguiente es que tengo que probar. Bueno, ahora lo siguiente que tengo que hacer es probar. Tengo esta tostada de aquí que lo acabo de hacer. Tenía unas tortillas de maíz que venían con otro alimento que lo compré en el súper. Era una promoción, pero esas tortillas ya tenían días, entonces dije, pues las voy a dorar. Bueno, hice guacamole desde en la tarde, ya es de noche, ya se me hizo de noche. Aquí está, se está un poquito negrito, pero así lo voy a poner. Ustedes disculpen. Pero pues nada más es para probar este aguachile. En un ladito le vamos a poner el guacamole. ¿No es guacamole? Sí, es guacamole, ¿no? Bueno, entonces aquí tengo... Vamos a moverle un poquito. Ay, se me está haciendo agua la boca. Antes de que se me termine la pila, porque creo que ya se me va a terminar. Por un ladito nada más. Bueno, buen provecho. Le voy a poner un poquito de salsa. De esta que es de... Bueno, es como tipo Valentina. Es tipo Valentina, pero bueno, déjenme probar. Delicious, delicious, qué maravilla. Ay, Dios mío, qué delicia. Espero que les haya gustado esta receta. Muchas gracias por ver, por comentar. Ustedes y yo nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.